Hoy es día de celebración, hoy es día de nuestra Santa Cena, es un día especial. Espero que después de hoy pongamos el culto de Santa Cena un escalón más arriba. Espero que no sea un escalón más abajo. Le demos la importancia que tiene, porque lo tiene. Cuando los egipcios, iba a decir soltaron, la verdad es que no soltaron, les dieron en la mano hasta que soltaron las cadenas de los israelitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ahí se tuvo que mezclar un sentimientos de alegría, de por fin libres, y sentimientos de miedo, de por ahí vienen los carros del faraón a sacudirnos, a matarnos. La tradición hebrea, la tradición judía, dice que hay desde el Salmo 113 al 118 solo salmos halal. De ahí viene la palabra aleluya. Son los salmos de la alabanza a Dios, de la alabanza por la liberación. Pero son los salmos de la Santa Cena. De hecho, los hebreos, los judíos hoy en día todavía siguen cantando esos salmos en parte del ritual que hacen de Santa Cena. Depende de quién lo organice, depende al experto que consultes, yo voy a decir mi versión, así que no voy a decir nada de los expertos. Se cantan unos cuantos salmos durante el sacrificio de los corderos. Hoy en día, como las carnicerías, es otra historia, pues unos pocos antes y durante la cena, y un salmo al final, que es el Salmo 118. A mí me gustaría empezaros a hablar del 116. Vamos a ver que si no, y no voy a llegar al 119, así que tranquilos, vamos a comer en casa. Voy a ir al más rapidito. Bien, son salmos que alguien escribió por ahí, me encantó la frase, que tienen tono gozoso y profético. Y ahora veremos un poco el porqué, ¿no? Bueno, después de esta introducción histórico-cultural, vamos al grano. Vamos a leer Salmo 116. Os voy a leer una versión que le gusta mucho al pastor Rafael, pero solo con el 16. El 17 ya leo la que me gusta a mí. Lo siento. Amo al Señor porque Él escucha mis plegarias, mis oraciones, y las contesta. Porque se inclina a escuchar. Oraré a Él mientras tenga aliento. Los lazos de la muerte me rodearon. El terror del sepulcro me sorprendió. Solo veía problemas y tristeza. ¿Eso te suena? Estamos acostumbrados a relacionarlo todo con la pandemia, pero esto me suena a mí cualquier día de mi vida, ¿eh? Entonces clamé al Señor, sálvame. ¡Cuán bondadoso es! ¡Cuán bello es! ¡Qué misericordioso es este Dios nuestro! El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Me encanta la forma tan así campechana que tiene esta versión de decir las cosas. Y ahora dice, ahora puedo descansar porque el Señor ha sido bueno conmigo. Esto es para los que no han descansado antes. Pero hay un grupo que hemos descansado por tiempo y cuando llega un problema, llega una situación triste, una situación dura, oscura, como quiero decir yo, nos quita el sueño. Os voy a leer la versión, que creo que es la que teníais ahí puesta, verso 7. Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve, tú ya has estado ahí. Pero vuelve. Es tan fácil que nos inquieten. Dice, me ha salvado de la muerte, ha enjugado mis lágrimas, me ha librado de tropiezo. Viviré, sí, en su presencia, aquí en la tierra. Fijaros, por eso decía, nos hemos acostumbrado mucho a
así, a tener reuniones, tener cultos en los que la presencia de Dios es muy evidente, es muy, muy fácil, es muy sencilla. A veces visitamos otras congregaciones, nos invitan y a la alabanza puede ser maravillosa, pero la presencia es otra cosa. La presencia es otra cosa. No perdamos de vista esto. Vivamos en su presencia. Estamos acostumbrados que entramos aquí, levantamos nuestras manos y podemos adorar, sentir a Dios, vivir. Y te voy a decir algo, no te voy a decir que no te acostumbres, sino todo lo contrario, acostúmbrate a esto, porque esto es nuestra vida, esta es la tierra que deberíamos de pisar siempre, el lugar de la presencia de Dios. No deberíamos estar entrando y saliendo, sino continuamente vivir en su presencia. No hace falta ser religioso para eso. Este es nuestro propósito, vivir en su presencia. Disfrutar, no lo pierdas. Creo en ti, por eso digo, me encuentro muy angustiado, Señor. En mi desesperación he clamado, todos son no mentirosos. Bueno, solamente hace falta que veas una sesión del Congreso y te darás cuenta que esto es cierto. De esto no voy a hacer más comentarios, como dicen. No te puedes fiar de todo lo que escuchas. De hecho, la frase que solemos decir, ¿a quién prestas tus oídos? ¿A quién estás escuchando? ¿Buenas, malas noticias? Me gustaría que pensases en eso. He aquí, hasta ahora, el Salmo ha hablado del pasado, de los hechos, incluso de un pasado actual que está sucediendo. Pero ahora viene la hora. ¿Sabéis lo que es el ahora? A veces pensamos que la hora no llega nunca. El ahora es ya, no hay otra cosa. Vamos a leer un poquito más. Están pues nerviosos, han juntado ya un montón de gente y ya no sé si hablan de mí o no. Y ahora dice, ¿cómo puedo pagar al Señor por tanta bondad? Levantaré una copa. Fíjate, hoy me han puesto aquí un pan precioso. No sé quién lo ha hecho, pero muchísimas gracias. Y el otro día estuve a punto de comprar una copa. Pero como soy tan indeciso, pues entre una y otra y no sé qué, al final no cogí ninguna. Pero me vais a permitir una adulteración del texto. Levantaré mi copa. Levantaré mi copa. Bueno, es que si levanto esta, lo mismo ni la veis. Levantaré mi copa. Y ahora, ¿qué está haciendo cuando dice una copa? Una copa. En la Santa Cena se bebía vino, creo que son 4 o 5 ocasiones durante la cena. Se levanta una copa de bendición, una copa de gratitud, pero hay momentos que se levanta una copa de salvación. Esa es la verdadera copa de bendición. Esa es la verdadera copa de bendición. Levantaré la copa de su salvación y alabaré su nombre por haberme salvado. No perdamos de vista que este salmo está en referencia a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Ellos salen y entonces componen este salmo. ¿Cómo podrá pagar un esclavo el ser liberado, si es esclavo porque no tiene recursos? Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos tomaron la Santa Cena por primera vez. Ellos llegan y en agradecimiento por ese cordero, por esa sangre derramada, que lo cambió todo, lo de su historia, cambió toda la historia del pueblo de Israel, la sangre de un cordero. Cambió toda la historia. En agradecimiento a esa sangre de ese cordero, ellos alaban a Dios.
en agradecimiento a esa sangre con la que sellaron las puertas de sus hogares. Alaban a Dios. Esa sangre era el sello de un pacto que se daría después, pero era el inicio de un nuevo pacto, de un pacto, el primer pacto, digámoslo así. Luego hay un nuevo pacto. Y esa sangre lo sella, de forma que sus hogares estuviesen salvos, a salvos de toda maldad, a salvos del peligro, a salvos de la misma muerte. A ver. Bien, no sé qué me estaban diciendo, pero me da igual porque si no me voy a distraer y no voy a seguir y el tiempo se me acaba. Así que si quieren me dan otro micro, si no me dan otro micro, pero si está todo correcto no me distraigáis más porque si no la liamos. Y entonces no comemos hoy. Y no es una amenaza. El apóstol Pablo, estando encadenado, esclavo, empiezan a alabar él y Silas en la cárcel y se rompe todo allí. Son liberados. Van a la casa del carcelero y en una de esas frases que tenemos ahí tan bonitas, Pablo le dice al carcelero: si crees, serás salvo tú y tu casa. Lo que le está diciendo, si crees, hay un pacto nuevo que va a sellar tu casa. Una nueva sangre derramada, un nuevo cordero que va a sellar tu casa. Si crees, sella con ella toda tu casa, no solo tú. La sangre del cordero solo provocó agradecimiento en el pueblo de Israel. Tenían miedo, pero provocó agradecimiento, provocó alabanza, provocó júbilo, provocó fiesta. Dice el verso 14, cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo. ¿Qué promesas? Sus amados son muy preciosos para él, le causa tristeza cuando ellos mueren. Señor, soy tu siervo, sí soy tu siervo, el hijo que tú has hecho. Tú has roto mis cadenas, le hemos cantado hace un ratín. Te ofrezco mi sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo el pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, aleluya, en medio de ti. El Salmo 100, que lo cantamos mucho, nos describe mejor la situación, dice el verso 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, esos atrios de Jerusalén, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y dice, ¿por qué? Porque Jehová es bueno, muy bueno, más bueno de lo que tú te imaginas. Es muy, 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 muy bueno. Muy. Para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. En el 17, que realmente el separar el 16 del 17 es un problema de la Vulgata, cuando lo traducen, pues lo separaron. Debía ser por comodidad o lo que sea. Pero originalmente no está separado. Y dice, alabad al Señor naciones todas, no solo generaciones. No solo generaciones, sino naciones, pueblos. Alabadle todos. Y dice el porqué. Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. ¿Cómo podemos pagarle nosotros tanta bondad? La verdadera tierra de su salvación la verdadera tierra de su presencia es su salvación. Esa es la verdadera tierra. Esa es nuestra tierra prometida. El lugar que debemos vivir, el lugar de la salvación, el lugar de su presencia. Él ha sellado con sangre para que tú puedas estar ahí. Y no vas a poder pagar, ya te lo digo yo, no empieces a buscar motivos para poder pagar, no vas a poder pagar por ello. Pero
te puede cambiar la vida. Ahí hay una oportunidad abierta. La misma pregunta que le hizo Pablo al carcelero sigue estando sonando hoy en día. Si crees. Si crees, el pacto sigue abierto. No es como esos pactos que se sellan y se cierra el libro y el notario dice, ya está, ahora lo archivo y si no hay que hacer una reforma del escrito, del acta notarial. Pero no, el pacto sigue abierto. Él ha firmado por ti con su sangre. Solamente falta tu firma. Eso es un pacto. Si tú, al igual que Israel, quieres que tu historia cambie, necesitas creer en Él. Sea tu historia la que sea. Da igual. Necesitas poner tu fe en Él y sellar de esa manera. Él pone su sangre, tú la fe. No sé si alguien que me esté escuchando, bien aquí o bien en las redes, quisiera firmar ese pacto con el Señor. Antes de continuar, me gustaría darte esa oportunidad. Porque hoy es día de celebración, hoy es día de salvación. Hoy se ha preparado esa mesa para salvación, para celebración. Así que si es así, te voy a pedir que repitas detrás de mí. Padre, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Recibo ese cordero sustituto, porque yo debería haber muerto. Pero tú enviaste a tu Hijo para que yo fuese libre. Y lo recibo. Te pido que perdones mis pecados y te pido que tu Espíritu Santo me llene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Pues todo esto para decirte cómo pagar. Ahora vamos a ir un poquito a la práctica. Me quedan 2 minutos 58 y creo que me sobra. Ni en broma. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Y aquí parece que el autor se ha metido en bucle. Pero no. Más, voy a alterar un poquito el este. Vamos a empezar ya. Los tenía preparado de una manera y ellos saben que yo soy... Ahora. No me dejéis mudo, que os tiro la botella, ¿eh? Gracias. Estaba haciendo un trabajo terrible porque este micro es muy difícil de configurar. Pero yo quería tener las manos libres por lo que vamos a hacer después. Este es el motivo. Estamos acostumbrados a buscar motivos en todas las cosas para alabar a Dios y decir, yo le alabo a Dios cuando estoy contento, pero no. Mira, empieza a decir, Israel entero que alabe a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Para siempre su misericordia. Diga ahora Israel. Vamos a ver, menudo pueblo de Israel. Está ahí desinflado. Ya sé que la mascarilla asfixia, pero un poquito de algo. Diga ahora todo Israel. Bien, estamos en celebración. Diga ahora a la casa de Aarón, los que sirven. Digan ahora a los que temen al Señor. Siempre su misericordia. Yo no sé si tú sirves a Dios, si no sirves a Dios, si temes, si no temes, si eres un valiente. No sé tu estado espiritual, pero te das cuenta que es que no lo pregunta. No lo pregunta. Te dice, digan para siempre su misericordia. ¿Sabéis?
El Salmo 118 es precioso. Ángela lo compartía en este tiempo y es precioso. Aquí podríamos estar usando los 35 segundos y convertirlos en minutos y me faltaría tiempo. Pero te voy a decir solamente tres cositas. Una, es mejor, verso 9, es mejor refugiarse en el Señor. No busques más refugios. El 15, lo voy a picotear. Bueno, el 14 es precioso. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Ha sido mi salvación, Él es mi salvación. Aquí voy a hacer un apunte a los compositores. Él es mi canción. Estoy de escuchar canciones que dicen yo, mi, me. Son canciones, algunas de ellas, buenísimas, buenísimas, pero duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Hoy en día duraría mucho porque no lo pueden coger. Está prohibido que cojan nada del suelo. Pero el mime conmigo está apoyado, basado en algo temporal, que soy yo. Yo no soy para siempre. Cuando yo tengo una canción que habla de él, puede ser del siglo XVII, que tenemos algunas por ahí preciosas, pero cuando hablan de él, duran más que las pilas de Duracell. Y duran, y duran. Son canciones que expresan que para siempre es su misericordia. Porque Dios no cambia, no muta, no altera. Él es bueno y lo es siempre. Su amor es eterno. Cuando nos apoyamos en lo temporal, cuando pasa el tiempo, nos caemos. Hay canciones, digo, que son buenísimas, pero duran 3 meses. A los 3 meses dejamos de cantarlas y no sabemos el porqué. Ahora ya sabéis el porqué, están apoyadas en lo temporal. Y son buenas y tienen su momento y hay que cantarlas. No estoy acusando a nadie de nada, pero Él es mi canción.